voy, voy, con las manos en el aire. Voy, como suena y como rompe. En tres, rima. Vamos a ver qué follas aquí, ahí vamos. Esto es el colmo. No crees, espero que no me hables de demonios, pero no sé si es pedir peras al olmo. ¡Oh! Lo saben, nano, es como pedirle una playa fría a un murciano. Y me ponen un plátano. Banano. ¿Qué va? Me dice banano y luego le dejan temprano. Hermanito, te pica que sea de Murcia y luego parece que te dejo a tu lado. Se me va un poco la cabeza, no miro el objeto. Cojo el vaso y lo sujeto. Estoy bebiéndome como 750 centilitros de lean porque es mi amuleto. ¡Ay! Sí, este tipo es una rata. Aparte de monger, es una puta barata. Hoy me siento el puto Nacho Vidal porque veo que no me cabe el rabo en vasos de cubata. ¡Oh! ¡Qué cabrón! En serio, este es un retrasado. Eres morenito y yo te estoy lefando. Literalmente eres un latte macchiato. ¡Oh! Un latte macchiato, lo puedes comprobar. Yo no hago gestos por la viralidad. Después de beber esto no devuelven dignidad. ¡No! Pa' que lo sepas, chaval. A mí me da bastante lache rapear con objetos. ¿Qué hago? Esto te lo pongo de amuleto. Te lo metes por el culo, eso tan solo es un secreto. Ya lo sabes, me meto ese por el culo porque tú te quedaste con el más grande. Eres un latte macchiato de sobre. No le gustas a nadie. Estás jodido, no es un vaso, pero tu vaso oprimido. Oh. Tenía buenas peras, pero también plátano. Ahora soy solo amigos. ¡Qué va! Hermanito, con tantas rimas las utiliza como escudo. Con los objetos a la vez lo mando a tomar por culo. Tú eres más FMS, yo soy el triple de puro. ¡Última! Me das esta mierda y no sé ni cómo enfocarlo, ni cómo rapearlo, ni cómo demostrarlo. Lo único que te puedo decir es que aquí te voy a echar sangre de demonio, viene de contrabando. ¡Tiempo! ¡Un aplauso al ruido! ¡Un aplauso al ruido, amigo! ¿Para qué toca? Dos chavales que están dando su vida por el freestyle y que sin duda son unos duros. Vamos con el kickback. Preguntas y respuestas. Acabaste tú, empiezas respondiendo, ¿ok? Ahora me pregunta, ¿eh? Ok. ¡Vamos allá! ¡Con las manos en el aire! ¡Con las manos en el aire! ¡Vamos, Vigo! ¡Se la damos en tres! Pregunta. Dime cuál es tu demonio favorito. La verdad es que Baphomet lo he escrito. Me lo he tatuado en el pecho y de hecho he sangrado todas las venas encima del monolito. Yeah. ¿Ya qué secta perteneces? La verdad es que no pertenezco a una secta. Me muevo por la religiosidad de Cristo. Parece que no me he perdido en la senda. ¿No te raya como pitas? Pues la verdad es que no me raya lo que piensan, lo que omitan, lo que la gente critica. Yo sé que cuando rapeo, Cristo grita que soy su kriptonita. ¿Pero no eras Superman? Soy Superman sin capa, tú pásate la copa, que eres un hijo de la gran puta que vas de que no te drogas y solo hueles farlopa. ¿Alguna vez me has visto drogado? La verdad es que te he visto bastantes veces drogado, porque te conozco, cabrón, eres mi hermano. Si te has puesto coca de mis mismísimas manos. ¡Última! ¿Y por qué no te la acabaste? Hermanito, ¿sabes dónde la llevé? A la habitación, me monté con el NQP en un coupé y fuimos a hacerle una visita al otro a tu ex. ¡Tiempo! Turno de pregunta de Nocre, ¿ok? Y preguntan en tres. Pregunta. ¿Cómo te encuentras, Dani? Como el culo. He dormido contigo y tu demonio. Ya habían pocas camas y éramos tres en el mismo dormitorio. ¡Yo! ¿Has pensado en pedirnos matrimonio? Sí, a ti y al demonio. Pero es un problema porque tú duermes mucho y él te viola durante su insomnio. ¿Acaso yo tampoco tengo insomnio? No, no, el insomnio lo tengo yo. Porque tú roncas un montón y el demonio es el que más ronca de los dos. ¡Yo! ¿Te han dicho que te duches antes de acostarte? No he llegado a escucharte. No sé si es que has empezado a trabarte o que eres medio monger y no sabías preguntarme. ¿Sabes que tienes los pies más negros que las minas de coltán? No sé, no me los veo. Es lo bueno de ser gordo. Ya decía yo que dentro de lo malo debe de haber algo bueno. ¡Última! ¿Por qué no te sacan los zapatos si lo vemos? ¿Queréis verlos?
No decía que era OG, pues al final era yo el que tenía los pies negros. ¡Tiempo! ¿Qué decimos? ¡Batallón! ¿Cómo? 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 Quedan dos rondas más, ¿no? Quedan dos rondas más aún, y ya es batallón. Ya es batallón. Acabaste respondiendo tú, empezarías tú. Hay otra ronda más, sí, por sí, eso. Hay dos rondas más. Oh, me la has colado, Claudio, tío. Buah. Me la has hecho, bro. Vato chilindrina, ¿eh? A ver. Me la he hecho yo solo. Vamos. ¡Con las manos en el aire! ¡Vamos, Vigo! Sí. ¡Todo el mundo! Rara, yo. ¡Todo el mundo! Rara, sí. Y se la damos en tres. ¡Rima! Era como que iba a entrar, pero como que he parado. Del rollito estoy más bonito callado. ¿Sabes por qué siempre estoy tan calmado? Porque yo no soy to bueno, pero el resto sois to malos. Chío. Entonces sé que voy a ganar. Haga lo que haga, no me tengo que forzar. Vengo a rascarme los huevos, a reírme y insultar. Tú vienes para ganarla y acabas palmando igual. Yo. Yo no acabo palmando igual. La verdad es que a mí la batalla ya me da igual. Llevo como 3 o 4 meses sin rapear, poniendo copas para la tropa en la barra del bar. Es lo que lo saben los chavales, los obreros. Tenemos una mierda de sueldo los hosteleros. Sí. He venido a la rapalla, no quiero ser camarero. No le friego los platos, un hijo puta negrero. Oh. Los hosteleros son unos retrasados y los camareros unos guarros. Te lo digo que trabajo limpiando y que en la cocina del Corte Inglés son todos unos desgraciados. ¡Subnormal! Respeta a la gente que va a limpiar. Que hacemos los pobres y que estamos tristes. Cobro menos que tú. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz. No sé si podría decir lo mismo yo de ti. Que limpias después de que fume weed en mi bar. ¡Hay más ratas que en París! En París, fino, un machiato, hoy me siento parisino. Sí. Eres marcelino, por cómo vivo, una hostia por pan y la otra por vino. Yeah. ¡Qué cosas más raras! Este pavo es una furcia, no tiene ni puta idea de gentilicios. El machiato de París y los eslovacos de Murcia. Oh. ¡No me jodas! El no cree parece una broma. Una pregunta, si te doy medio suelto y te ofrezco un acento, ¿me comes la polla? Hermanito, yo no te como la polla, ni aunque esté intoxicado de la peor droga. A ti te da la paranoia. De Murcia se empieza, de Valencia se llona. ¡Última! Le ha tirado tantas menores que por la depresión llora. ¡Oh! Le recomiendo un tiro en la cabeza o 9 clases de yoga. ¡Tiempo! Y nos queda una última ronda, 4x4, vis-a-vis de toda la vida, a sangre. ¿Qué es lo que queremos, gente? ¡Más fuerte, que queremos, gente! ¡A Fer, hermano! ¡Con las manos en el aire! ¡Con las manos en el aire! DJ Fer. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos, Vigo! ¿Cómo suena? ¡Cómo rompe! ¡Se la damos en tres! Okay. Yeah. Hay mucha diferencia en cómo sueno y cómo vibro. Hermanito, en magnetismo tienes que admitirlo. Yo soy gitano de las calles, no cojo un libro. Con menores cerca del cabrón corre peligro. El mismo día has sido gitano, murciano y colombiano. No sé si eres María Rispa y si la siguiente barra con acento cubano. ¡Oh! Es cubano, su madre es cubana, me la hace sin las manos. Lo siento, cabrón, soy tu medio hermano. Mi madre es cubana, por lo que le hacen la tranca. La suya va sin las manos, pero solo porque es manca. ¿Qué va? Con lo moreno que eres y con lo que te gusta la blanca. Hermanito, me gusta la blanca, pesarla y venderla porque he visto tanta. Su madre no es manca, pero se es a strepsis por el dolor de la garganta. Ay. Por el dolor de la garganta, más debe de dolerte a ti por este escenario. Él es un cuerdo que se hace loco y yo soy todo lo contrario. Hermanito, la envidia te corroe, que te ha tirado un flow que ni se tira el soen. ¿Te crees en la aguampoe? ¡Y no aprobaste ni la LOE! Sí, dices que odias al Soen, pues no solo imito flows, cabrón, también imito voces. Y ahora voy a imitar al Nocre. ¿Está disponible alguna de 14? ¡No, no, 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 no! ¿Alguna no, no, de 14? No, no, no.
hermanito con visión. Si vienes de 14, la furia del norte, enseñanza entre bloques, la maldición. Última. ¿Qué es la maldición? Escucharlo 4 rounds seguidos a este maricón. Por favor, a la siguiente piensa en mis oídos, que ni sea por tu voz. Por ver un ruido, amigo. Un gusto, tío. ¡Batallón! ¡Fuerte! ¡Más! ¡Qué bonito! Solo dato, el Nocre está con una adulta, ¿eh? Una adulta. Real facts. Esto es freestyle y esto es lo bonito. Salen cosas al momento. Salen cosas espectaculares. Son hermanos y aún así. Mirad lo bonito que salió esta batalla. Un fuerte abrazo para esta batalla, por favor. Un fuerte abrazo, un fuerte aplauso. ¿Quién es el segundo clasificado del día de hoy en Omarisquillo 2024 para el Nacional de Call Battle? Veredicto del jurado entre todos y todas desde 5. Cabrón se la lleva. Un fuerte abrazo para Nocre. Súper merecido, súper merecido. Muchísimas gracias, Vigo. Mañana nos vemos.